digo, dando un respaldo a una vinería como Don Pascual, a José por esta iniciativa y este emprendimiento que ha tomado él de tratar de organizar y coordinar. Y bueno, porque además aquí tienen la posibilidad muchos comercios dedicados a la gastronomía en la ciudad, tener la posibilidad de mostrar lo que están produciendo, lo que están haciendo, muchos productos artesanales, muy buenas marcas, digamos, han conseguido el respaldo de bodegas importantes también para darle un marco. Y ojalá que la gente, bueno, hasta ahora se está llenando de gente, se está empezando a llenar de gente. La verdad que la gente ojalá que acompañe y que pueda disfrutar. Lo importante para nosotros y el respaldo es porque obviamente es importante apoyar la actividad comercial en la ciudad. La concepción, digamos, desde el gobierno nacional, el gobierno local, acompañar las iniciativas privadas, ¿no? Esta economía mixta que siempre... Absolutamente. En Venado, como siempre decimos, una de las enormes ventajas que tenemos es que tenemos una actividad productiva muy diversificada. Entonces, si hay veces, hay momentos difíciles o momentos complicados para una actividad, tal vez la otra compensa. Doy el dato, digamos, lamentable de que cuando el frigorífico Swift cierra sus puertas en Venado, 560 trabajadores se quedan sin trabajo. La verdad que en el impacto en la ciudad no se sintió tanto, porque la verdad que gran parte de esos trabajadores pudo ser reabsorbido o pudo encontrar otra alternativa laboral a partir de que la industria, de que al campo le estaba yendo mejor, digamos, o le estaba yendo bien en ese momento. Obviamente, con una muy buena actividad agropecuaria, con emprendedores agropecuarios que siempre van para adelante, que se tecnifican, con una industria muy pujante, un parque industrial modelo, no solo en la provincia de Santa Fe, sino en el país. Acá fabricamos no solo cosas que están ligadas al campo, sino ollas, motos, pero además también tenemos un sector servicios muy fuerte. Viene gente de Villegas, de Arias, de Canal, de Alejo Ledema, desde distintos lugares, además del sur de la provincia, a hacer sus compras en la ciudad. Así que bueno, hay que apoyar al comercio también, además de la industria del campo. Y esta es una manera de potenciar y demostrar todo lo bueno que se está haciendo en la ciudad. Horacio Ronzi está con nosotros, es nada más y nada menos que de la empresa RRSRL. Y la realidad es que uno viene acá y puede degustar de los mejores sabores, en este caso de salamines u otros que son un poco más grandes que veo acá, ¿eh? Sí, sí. Bueno, tenemos la línea de los salames metros, los otros salamines, salames colorados. Y después, bueno, tenemos la línea de fresco también. Sí. En este caso, ¿qué tenemos acá en exposición hoy? Acá en este caso tenemos el salame metro, que le dicen, que es el caballito de batalla, que es el que más se vende, que lo tenemos en venta en todas las fiambrerías acá de Venado, las principales fiambrerías y supermercados. Y después, bueno, el salame tipo español, que es el cantimpal o el salame colorado. El famoso cantimpal. Exacto, que anda muy bien también. Bien. Bueno, Horacio, ¿y qué significa estar en este tipo de muestras para vos? Es una muestra muy importante para la gente de Venado y las que vienen de afuera también. Está presente en este tipo de eventos. Hoy tenemos algo especial acá. Claro, acá tenemos los gustos que hicimos este último tiempo. Tenemos maracuyá, tiramisú, helado de lemoncham, que es nuevo también, de Malbec, y de amarena, que es un clásico que tenemos nosotros. ¿Y esto en especial se hace para este tipo de eventos o en la heladería Las Leñas, ahí en López y Estrugamón, podemos conseguir un Malbec y un lemoncham? El helado de Malbec y Lemonchamp lo probamos para ver qué respuesta tenía con el público para este evento. El resto está en heladería, maracuyá, amarena, lo tenemos. Y vemos qué tal nos va con la respuesta de los helados. Vamos a tratar de integrarlos a la cartelera de gusto.
sillón en el triste carnaval. Sí, la verdad que es una muestra muy linda, muy buena. Algo que Venado le hace falta, sí, que se repita por lo menos dos veces al año, un evento de este tipo, ¿sí? Hablamos de que estás cumpliendo la escuela, el Gourmet está cumpliendo 10 años. ¿Qué conclusión haces de este trabajo que te ha dado conformar una escuela de gastronomía en Venado Tuerto? En su momento era una locura, decía, armar una escuela de cocina en Venado Tuerto, pero bueno, una locura linda, una locura que Ariel Rodríguez Palacio fue mi maestro. Me motivó a armar una escuela en Venado Tuerto, y digamos, nuestro padrino espiritual. Y es algo lindo, hacer lo que a vos te gusta. A vos te gusta periodismo y hacerlo, y poder hacerlo, más allá de que te reditúe económicamente o no, está bueno. No mucha gente puede hacer lo que a uno le gusta en la vida. Y poder hacer, en este caso como nosotros, la guardia gastronómica es muy buena. La parte de docencia es muy linda. Y por ahí ver que algunos alumnos tuyos han logrado cosas que el maestro no logró, es algo realmente muy placentero. Consideramos que es un evento importante, importante por lo que significa para la ciudad, por lo que significa para la gente que está en el medio, y que bueno, es una empresa para pan ya que está arraigada dentro de lo que es el consumo del rubro en la ciudad, y por eso consideramos que es importante de participar. Bueno, ¿cómo vio hoy la muestra? Perfecta, realmente perfecta, me sorprendió. Bueno, Alexander, muchos productos, y ahora que seguramente se vienen las fiestas de fin de año, uno empieza a ver, bueno, por ejemplo, los tradicionales budines. Bárbaro. De hecho, como vos lo dijiste, hay muchos productos. Si bien es cierto, no simplemente nos encargamos en la parte de repostería, sino que también ofrecemos al servicio a la gente, desayunos empresariales, también como también ser servicio de catering. Estamos ubicados en la calle, lo que es la calle Casey, Chacabuco. Ya brindando el servicio más de un año, bueno, y obviamente invitando a las personas a que prueben nuestros productos, que obviamente son de la mejor calidad. En ese caso, brindando una atención como confitería. Sí, como confitería, también como cafetería. Sí, 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 durante la mañana se sirve todo el servicio de cafetería, lo que es la misma gente del hotel, pero también estamos brindando lo que es el servicio en público en general. Sí. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos los clásicos muffins, por ejemplo. Tenemos los clásicos muffins, como vos lo dijiste, tenemos brownies. Obviamente, ya todo esto quedó vacío. Claro, lo que nos interesaba era ver el después, ¿no? Sí, sí. Cómo el éxito de esta muestra ha generado que, bueno, los productos ya escaseen en este caso. Sí, sí, obviamente la gente ha respondido bastante bien a lo que es el producto. Nos hemos dado cuenta en lo que es la cantidad de cosas que hemos tenido y la gente que ha degustado con este servicio. Sí. La música brutal, melodías de dolor. Brutal encendió nuestra pasión.